Hola a todas, soy Camila y en este video les daré algunas sugerencias para dejar el coronavirus fuera de casa. Como saben, en TASA se han tomado todas las medidas de seguridad para resguardar la salud de los trabajadores en plantas y embarcaciones. Mi esposo Alberto me ha contado de todas las medidas desde que lo recogen del paradero hasta que lo traen de regreso. Por eso de nada sirve si no tomamos las mismas precauciones en casa para mantenernos todos sanitos. Compartiré con ustedes algunos consejos. Primero, todos debemos tener en casa lejía, porque esto nos ayudará mucho a desinfectar zapatos y objetos que traigamos de fuera. Debemos hacer una solución de 1 litro de agua con 2 tapitas de lejía y colocarlo en un rociador. Alberto, cuando regresa de trabajar, desinfecta las suelas de sus zapatos y deja su ropa en un lugar seguro. Se lava las manos 20 segundos con agua y jabón antes de tocar cualquier cosa. Así, él nos cuida. Debemos tratar de no salir a la calle al menos que sea indispensable. Cuando salgamos debemos llevar siempre mascarilla y procurar estar al menos a 2 metros de distancia de otras personas. Cuando regresemos a casa luego de comprar también hay que desinfectar los zapatos y dejarlos en un lugar apartado. Así el virus no entra a nuestras casas. Luego hay que desinfectar cada uno de los productos que hemos comprado y si tocamos algo en casa antes de lavarnos las manos, también hay que desinfectarlo. Así protegemos a nuestra familia. Las frutas y verduras que compramos también hay que desinfectarlas con 1 tapita de lejía por cada 5 litros de agua. Luego, enjuagarlas con agua limpia. Debemos tener cuidado también con las bolsas plásticas que traemos a la casa. Estas también deben desinfectarse, ya que el virus puede vivir hasta 3 días en ese material. Como tengo un hijo de 3 años y es muy curioso, debo tener la casa muy limpia. Desinfecto los pisos y aquellos lugares donde él juega más. En casa todos nos estamos lavando las manos con jabón más seguido. Antes de comer, después de ir al baño, antes de jugar con mi hijo. Si alguien toca tu puerta para hablarte de algo, atiende siempre con mascarilla y no dejes que entre a tu casa. Con esa persona puede entrar el virus. Tampoco hagas reuniones ni asistas a una, así sea del vecino. Nada de partidos de fútbol o de vóley. Por último, no hagan caso de publicaciones sensacionalistas en Internet y Facebook. Solo revisen información oficial. Así tendrás claridad y tranquilidad para lidiar con este virus. Cuando termine la cuarentena, yo seguiré con todas estas precauciones porque el virus seguirá rondando. Ayudemos todos a cuidar la salud de nuestra familia. Juntos, en TASA y en casa, podemos contra el coronavirus.